Hola, bienvenidos a otro tutorial de este canal. En este video vamos a tratar un tema muy interesante que la gente me ha estado pidiendo. Es cómo agregar una cámara IP a un DVR o XVR de la marca DAWA. Si tienes un DVR o puede ser un XVR, puedes agregarle una cámara IP instalada o conectar. En este caso, un ejemplo, ¿no? Yo tengo un DVR que es un XVR, en realidad instalada dos cámaras analógicas, y mi DVR está conectada a la misma red que una cámara IP. O sea, voy a agregar una cámara IP a un DVR de una forma sencilla. ¿Y cómo lo podemos hacer? De una forma muy sencilla, haciendo los siguientes pasos. Estando en nuestro grabador, en el monitor, vamos a ingresar al menú principal y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro DVR o XVR para que pueda aceptar cámaras IP. Como lo hacemos, ingresando al menú principal con el patrón de seguridad o con el usuario y la contraseña de nuestro grabador. Luego, ingresando al menú principal, nos vamos a ir a la opción donde dice cámaras, para hacer la configuración que nuestro grabador pueda aceptar cámaras IP y poderlas agregar. Una vez que ingresemos en cámara, nos vamos a donde dice aquí en tipo de canal. Ingresamos aquí en tipo de canal. Aquí nos dirá si nuestro grabador DVR o XVR pueda tener la opción de agregar una cámara o dos cámaras IP. En este caso, si tiene mi DVR, tiene la opción de poder agregar una cámara IP. Y aquí, en esta parte de aquí, como podemos ver, está configurado para cámaras analógicas, pero en esta parte de aquí podemos nosotros marcar para que el canal 4 pueda ser una cámara IP. Si en este caso yo tengo un DVR de 4, si tienes un DVR de 8, obviamente saldrá 8 canales. En este caso voy a marcar que el canal 4 acepte una cámara IP. Entonces marcamos el canal 4 y una vez que marcamos el canal 4 le damos en aplicar, luego guardar. Lo que hará es configurarse para que el canal 4 de nuestro DVR acepte una cámara IP y podamos agregar. Le damos en aplicar, acá sale un anuncio, el sistema se reiniciará, le damos en aceptar. Lo que hará es que nuestro equipo se va a reiniciar, esperamos a que reinicie. Una vez reiniciado el equipo, vamos a volver a ingresar al menú principal. Ya podemos agregar. Ahora, en esta parte de aquí nosotros podemos ya visualizar que este canal ya podemos agregar. Aquí ingresamos aquí a cámara, vamos aquí en remoto y aquí ya podemos agregar, ya podemos buscar la IP de nuestra cámara y agregar. O simplemente darnos cuenta que en esta parte de este canal 4 de la cámara ya aparece, si hacemos un acercamiento, ya aparece con un signo más. Quiere decir que ya podemos agregar al canal 4 de nuestro DVR, podemos agregar una cámara IP. Puede ser entre IP o puede ser entre una cámara Wi-Fi conectada a la misma red. Por lo tanto, simplemente hacemos clic en el más, le damos buscar IP. Lo que hará es escanear todas las cámaras que tenemos IP conectadas. En este caso solo tengo una cámara IP conectada. Ya detectó la IP de nuestra cámara IP. Simplemente seleccionamos la cámara y le damos añadir si deseamos. Ya, para esto tiene que estar ya la cámara IP y el DVR tiene que estar conectados a la misma red, o sea, a un mismo módem o a un mismo router.
Para esto es muy importante este. Y la cámara ya tiene que estar configurada y conectada a internet para poder agregar. Si no, obviamente no va a ser posible agregar. Ya en un video anterior estuve explicando cómo configurar una cámara IP, así que lo pueden ver en mi canal. Ya, nos vamos aquí en menú principal y nos vamos a ir a red. Y aquí en la parte de red nosotros podemos verificar que nuestro DVR también está en el mismo segmento de red que la cámara IP. Y nuestro DVR está configurado en modo estático. Para esto yo recomiendo que esté configurado en modo estático aquí en red y no esté marcado el DHCP. ¿Por qué? Porque si marcamos el DHCP, ¿qué pasa? Que a veces la cámara IP y el DVR se configura a un solo segmento de red. A veces hay un conflicto de red y a veces no podemos agregar por ese motivo la cámara IP a nuestro DVR. Por esto yo recomiendo que el modo de configuración de red esté en estático para poder agregar nuestras cámaras IP, y ya sea la cámara IP o nuestro DVR pongamos a diferentes segmentos de red. Para esto es necesario tal vez saber un poco de redes y para no tener complicaciones. Aquí tendrías que ingresar la IP de tu modem, los DNS primarios, secundarios. Por esto es muy necesario saber un poco de redes en este caso. Una vez ya dicho esto, podemos esto configurarlo, le damos en aplicar, luego guardar para si queremos guardar algunos datos que hemos editado aquí. Ya, una vez dicho esto, ya nos vamos aquí, le hacemos clic en el más y ya como podemos ver está aquí la IP de nuestra cámara. Seleccionamos y le damos en añadir. Una vez que le demos en añadir, puede tardar unos cuantos segundos o hasta minutos en poder verse la cámara en nuestra cámara. Es cuestión de esperar. Podemos volver a buscar para poder encontrar la cámara y que se pueda ver. Ya, ahora, y como podemos ver, damos clic derecho y ya nos muestra en el canal 4 la cámara IP que hemos agregado. Ya, esta es la cámara IP, esta es una cámara IP de prueba que la tengo. Esta es la cámara IP y de esta manera podemos agregar una cámara IP. Ok, ya hay un pequeño retardo, eso depende mucho de la velocidad de internet también. Ahora, aquí también podemos, si deseamos, agregar una cámara más IP. En este caso tengo dos cámaras cableadas o analógicas y una cámara IP. Ya. Ya. Aquí podemos agregar una cámara IP o también puede ser una cámara Wi-Fi. Ahora, un detalle más. Si tal vez a ustedes agregan la cámara IP y no logran ver la cámara, posiblemente tengan que hacer esta operación más, ok. Vamos a menú principal y aquí en cámara, estamos aquí en cámara. Como podemos ver, ya la cámara está agregada, dice cámaras agregadas, y aquí en esta parte de aquí nosotros podemos editar la cámara. Y como estado dice verde, si aparece en rojo posiblemente no lo estés viendo. Ahora, ¿cómo podemos solucionar una cámara que tal vez hemos agregado pero no se ve la cámara? Simplemente puede haber un problema de usuario y contraseña que tal vez no esté ingresada. En mi caso yo tengo la cámara DAWA, lo estoy agregando a un DVR. Le damos en el lapicito y en esta parte de aquí el nombre de usuario es admin y la contraseña es la que yo he configurado. En este caso el DVR y la cámara están con una misma contraseña, por eso mi cámara o mi DVR acepta automáticamente y puedo visualizarla. Pero ¿qué pasa si tú quieres agregar una cámara de la marca Hikvision o de la marca Samsung o cualquier otra marca que quieres agregar que sea IP? Lo puedes hacer, pero siempre y cuando tengas conocimiento cuál es el usuario y la contraseña de esa cámara IP que quieres agregar. Para esto es necesario, muy importante, es necesario saber cuál es el usuario y contraseña de la cámara que quieres agregar. Aquí ya también mucho depende de qué resolución tiene tu cámara IP. Si tiene una resolución mayor a lo que soporta tu DVR, obviamente tal vez no lo podrás ver. Entonces hay que averiguar qué resolución tiene
tu cámara IP y qué resolución acepta tu DVR. Aquí puedes editar también la contraseña de la cámara, si obviamente dependiendo de cada marca de cámaras IP trae diferente contraseña. Entonces, si simplemente editas el usuario y contraseña correcto, le das en aceptar y obviamente ya podrás visualizar las cámaras correctamente en el grabador. Entonces, esto ha sido para aquellas personas que tal vez no lo puedan visualizar. Esto es la forma de poder solucionar ese problema. Este es casi el mismo procedimiento que se hace en el momento de agregar cámaras IP a un NVR. Simplemente agregas cada cámara IP, jalas la IP de cada cámara y agregas la firma de la misma forma. Y cada vez que no se vea una cámara IP, puede ser que tenga problemas de usuario y contraseña. Editas el usuario y contraseña correcto y listo. Entonces, eso ha sido la forma de poder agregar una cámara IP a un DVR o XVR de la marca DAWA. Y eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosa me escriben en los comentarios y nos vemos.